señora, hoy usted tiene un boleto en primera fila para viajar conmigo por todo el Perú en busca de los más saludables productos de cada región. Para eso, contamos con la visita de dos grandes guerreros. Nos acompaña Nicole Faverón y Sebastián Lizarzaburu. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bienvenida. Mil gracias. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Por favor. Ajá. Cuéntalo. ¿Han visto alguna vez este juego de... ¿Jugando con Doctor TV? Yo sí. Ajá. Yo veo el programa. Me parece muy bien. Tenemos acá, vamos a explicarles más o menos de qué se trata. Trataremos de viajar según algunas preguntas y ustedes identificarán qué producto de nuestra bodega tenemos acá y a qué región corresponde. ¿Les parece? Está bien. De acuerdo. Vamos a nuestro primer destino y para eso les pido, por favor, que tomen sus posiciones y solamente salir con su carrito... En Dime Cuánto Sabes en Doctor TV, vamos a nuestro primer destino. Y su producto es muy saludable. Nos vamos hasta Ayacucho para encontrarnos con una deliciosa fruta que puede aliviarnos el estreñimiento. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡A ver con su carrito, pues, chicos! Fruta. A ver. Escoge una fruta, Nicole. Vamos a ver. No sé. Creo que le. Vamos a ver si es así. Vamos a ver entonces. Pasa por acá. A ver. Yo no lo hubiera chuntado. Miren, vamos a ver. Y tenemos acá. Sebastián ha escogido la tuna. Se la ganó a Nicole. Así que vamos a ver cuál es. ¿Cuál es la respuesta? Adelante. Una deliciosa fruta. ¡La tuna! ¿Cómo que no? Pero efectivamente, es una fuente de fibra que estimula los movimientos peristálticos. Las pepitas y la fibra que no es soluble nos ayuda a formar un buen bolo fecal. Es aliado para cualquier persona que quiera mantener nuestro peso ideal. La tuna, en realidad, aparte de ser riquísima, quita la sed de una manera espectacular. Hay que tener cuidado nada más con las espinitas que tiene la tuna, que a veces pueden producir lesiones que terminan a veces convirtiéndose en unas como tipo verruguitas. Tenemos una animación, estoy seguro que, bueno, no es que, pero van a considerarla muy interesante porque tiene que ver directamente con el estreñimiento. Vamos a ver, adelante, señor director, ¿qué es lo que sucede cuando una persona es estreñida? Vamos a ver. Tenemos la parte del colon distal, el recto, digamos, y hay pues efectivamente materia fecal dura, sólida, que en este momento no está pasando, no puede pasar. Y estos, los hemorroides, son normales. Acá sí quería decir una cosa. Todos tenemos hemorroides. Una cosa son los hemorroides y otra es la enfermedad hemorroidal. De tanta fricción, de tanto pujo, de arriba hacia abajo, estas formaciones que ayudan a amortiguar el paso de las heces, a que no nos duela, a lubricar el paso de las heces y nos queda este cojinete vascular agrandado, que por fuerza de gravedad tiende a seguir descendiendo. El estreñimiento es la causa principal de tener hemorroides. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a nuestro segundo destino y su producto saludable. Vamos a ver cuál es. Y la pregunta es, ¿lo tomamos a diario? Crece mayormente en Junín y es como conocido por todos por su gran poder analgésico. Ajá. 3, 2, 1, vamos a ver. Hoy en Doctor TV, los guerreros Nicole y Sebastián. Tienes un cerebro de una persona en su mano. Llegan para descubrir los alimentos saludables del Perú en... Todos los peruanos estamos bendecidos de un país tan rico. Costa, sierra y selva. Dime cuánto sabes en Doctor TV. Llévate. Está copiado. Dale. Además, nuestros desechos pueden decirnos más de lo que usted imagina. Bolitas que parece que estuviera haciendo una oveja y no un humano.
Sorpréndase junto a nuestra asistente con todo lo que puede descubrir conociendo sus heces. Uno al tratar de pasar no pasa y uno tiene que pujar, produciendo hemorroides o fisuras. Y también usted pregunta y el doctor responde. Todas sus dudas sobre salud serán resueltas en Pregúntale al Doctor. ¿Por qué a mi hermanita le parece moretones en el... Veamos el Junín, la ceja de selva de Junín. Y tenemos acá la respuesta. Adelante, señor director. El té. No, el café. Lo tomamos todos los días, claro, por ahí salía la respuesta. Pero la cafeína posee propiedades de vasoconstricción. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando compran algún remedio para el dolor de cabeza y le ponen F al costadito y dice Forte, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene agregado un poquito de cafeína. La cafeína ayuda a potenciar los niveles analgésicos de los medicamentos. Ojo con algunas personas que tienen gastritis, toman café y toman medicamentos con un suplemento de cafeína porque podría producir síntomas de gastritis, ¿de acuerdo? Muy bien, acompáñenme un ratito por acá, por favor. Bien, a ver, ¿quién se anima? Los dos. Un guantecito por lo menos. Un guantecito, son guerreros. ¿Tocar sin ver? Tocar viendo, no, viendo. Felizmente viendo. Vamos a suponer, porque tenemos acá un cerebro real, ¿de acuerdo? Este es un cerebro real que tiene sus capas protectoras que vienen a ser las meninges. Vamos a retirarlas un momentito, a ver, vamos a hacer así un momentito. Nicole, tómalo en una mano así. Tienes un cerebro de una persona en tu mano. Por ejemplo, si tú fuera tu cerebro, ¿tú podrías identificar cuál es la dirección de tu casa? ¿Dónde está tu teléfono? ¿Dónde está el amor? Todo eso tiene el cerebro. Qué alucinante, ¿no? Bueno, este cerebro se irriga por fuera, básicamente, a través de varias membranas. Una de ellas es esta membrana que se llama la dura madre y que tiene harta vascularización. Cuando uno tiene migraña, estos vasitos sanguíneos se dilatan y producen esa sensación de boom, boom, boom en la cabeza, y eso es lo que es una migraña pulsátil. La cafeína ayuda a reducir el volumen, o sea, el diámetro de estos vasitos, impidiendo la vasodilatación, por lo tanto ayuda muchísimo para el dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a nuestro tercer destino, ¿les parece? Vamos a ver. A ver, nuestro tercer destino y su producto saludable. Y la pregunta es, adelante, y ahora llegamos hasta Ica, principal productor de una fruta antioxidante de color rojo. ¡Ajá! ¡3, 2, 1! ¡Vamos a mirar! ¡Color rojo! ¡Fruta! ¡Vamos, Nicole! ¡Llévate! ¡Listo! ¡Oh, está copiado! ¡Vale! No había más frutas, ¿ok? Tenemos la respuesta, amigos, y la respuesta es... ¡Ajá! La grana. Es precioso el color de esta fruta. El rojo y el morado contienen licopeno y antocianinas que protegen a las células de todo daño de oxidación. Impide la salida de radicales libres. Se asocia con la prevención del cáncer, con enfermedades cardiovasculares y degenerativas de la memoria. La granada es una belleza de fruta, es riquísima, está en Ica. ¡Muy bien! Tenemos la siguiente pregunta. Crece sobre todo en la heroica región de Tacna. Es súper efectiva para proteger nuestro corazón. 3, 2, 1, vamos a ver. Ahí está. A ver. Vamos. Muy bien.
nos emparejamos, creo. Y la respuesta es... ¿En Tacna? Tacna y Moquegua. ¡Las aceitunas! Está bien, el aceite de olivo. Y tiene toda la razón. Las aceitunas tienen grasas monoinsaturadas que nos ayudan a bajar el colesterol. Cambian el colesterol malo por colesterol bueno. El colesterol bueno es aquel que no se pega en las paredes de las arterias. Por lo tanto, ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. Acá, por ejemplo, estamos dentro de un vaso sanguíneo. Imagínense ustedes dentro de un vaso sanguíneo y hay una membrana, hay una capa por dentro que se llama el endotelio. ¿De acuerdo? Cuando comienza a haber hipertensión, por ejemplo, y los glóbulos rojos, que son estos disquitos en rojo, comienzan a atravesar por ahí. Adelante, señor director. Vamos a ir viendo. Si llega a desprender parte del endotelio, miren, así sufre por la presión alta, ¿de acuerdo? Entonces, al sufrir, esto comienza a cicatrizarse, a salir un poquito, sale el endotelio y sigue produciéndose daño y lesión. Se adhiere a esto la placa de colesterol malo, reduciendo el calibre de los vasos, forma un trombo y hace que ya la sangre no llega donde debería llegar. Eso es lo que hacen las aceitunas, el aceite de olivo y las grasas monoinsaturadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestro último destino. Vamos a ver su producto. Crece en Puno y se considera el alimento más completo del mundo. 3, 2, 1. Esta está fácil. Vamos a verlo. Los dos. A ver. Es una de estas. Ya tiene para pelearnos. Es mía. Nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto esos puntos. Se los vamos a dar a los dos, porque definitivamente sí, claro que sí. Tenemos la respuesta. La respuesta, sin lugar a dudas, es la quifa. De hablar, no hay nada que hacer. Mi mamá me decía que coma mucha quinoa desde chiquito. Es una fuente de carbohidratos complejos de muy fácil asimilación. Tiene, mira, proteína, grasas, fibra. La verdad es que potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio, zinc. O sea, realmente es un alimento, como quien diría, del futuro. Es una especie, creo que he escuchado que es la proteína de los vegetarianos, ¿no? Una cosa así. Absolutamente. Tiene un montón de proteína, pero también tiene otras cosas. Eso es lo que lo hace mucho mejor todavía. Satisface, llena, digamos, y además es una proteína muy, muy saludable. Enfermedades que pueden prevenirse con el consumo de la quinoa y las tenemos en pantalla. Adelante, señor director. Vamos a pasar. Estreñimiento. También tiene fibra, por lo tanto ayuda a formar bolo fecal. Adelante. Hemorroides, por supuesto, del estreñimiento. La diabetes, porque es una harina que, es un cereal que no se malogra, no se absorbe tan rápido. Requiere todo un proceso, por lo tanto, el azúcar llega más lentamente a nuestra sangre. El hipercolesterol, por supuesto, cambia el colesterol malo por el bueno, ayuda por lo tanto a combatir la hipertensión. Tenemos más todavía, infartos, problemas cardiovasculares, y por último tenemos uno, la anemia, porque tiene gran cantidad de hierro dentro de sus componentes. ¿Estamos bien? Así es. Entonces, acompáñenme por acá, por favor, porque tenemos nuestro resultado. Empate 3-3, así que ¡felicidades! Chicos, algunas cositas que quisieran decir, algo de los cuales quieran comentarle a nuestros amigos. Bueno, en verdad, la gente tiene que aprovechar todas las cosas que tú les enseñas, en realidad. Y ojalá la gente siga aprendiendo con Doctor TV, obviamente, a tener una vida sana, ¿no? Que es lo más importante. Prevención y vida sana. Sí, exacto. A mí me parece, en verdad, que todos los peruanos estamos bendecidos. Creo que no todos los países tienen la suerte de tener un país tan rico. Costa, sierra y selva. Creo que es básico. Así que nada, muchas gracias por instruirnos. Muchas gracias a ustedes. Les damos unos regalitos de Doctor TV. Estoy seguro que les van a servir para su deporte. Y nosotros...